¿Qué tal amigos? Ale Marquija acá con otro video tutorial. Hoy quiero hablarles un poco sobre el recurso del cromatismo. Es un recurso muy utilizado en los solos de música latina. Tengo la impresión de que esto viene por aquello de que el piano, la manera de tocar el piano en la música latina se inspiró de cómo se tocaba el tres en Cuba, ¿no? Por aquella unión entre Lili Martínez y Arsenio Rodríguez. Pero lo cierto es que es un recurso súper utilizado, entonces quiero compartir con ustedes tres cromatismos de tres grandes pianistas. Voy a comenzar primero por un cromatismo que utilizaba en sus grabaciones el maestro Rubén González de Cuba, que es este. Hacer nuevamente. Este cromatismo que suena tan complejo, muchas veces nosotros escuchamos cosas en los discos y pensamos que son unas genialidades de una complejidad musical increíble. Y muchas veces no lo son, muchas veces las cosas que escuchamos muy complicadas son las cosas más sencillas. En este caso, por ejemplo, este cromatismo que hace Rubén González en muchísimos de sus solos, que arranca en el acorde de Fa. ¿Qué es lo que está utilizando él? Él está utilizando sobre el acorde de Fa, sobre la tríada incluso, no está utilizando el acorde con ninguna tensión. Él lo que hace es que toca el acorde de Fa, Fa la Do, pero lo arranca en su primera inversión, que es la Do Fa. La Do Fa, ¿ok? Entonces lo empieza en esta octava que está acá y él lo que hace es esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tocando con esta mano, empieza tocando Fa do La, luego toca. Es decir, baja, sube, baja, sube, ¿ok? Y en la mano derecha lo que está haciendo es como esta especie de acompañamiento donde está tocando La y Fa. Completo desde Fa hasta Fa. Entonces, es el acorde de Fa en su primera inversión. Y va bajando Fa, Do, La, Fa, Do, La. Siempre esto es recomendable practicarlo muy lento al comienzo. Ese es el primero. El segundo es un cromatismo que utilizaba el gran pianista afroamericano Marcolino Dimond, que es muy sencillo también, que consiste en tocar octavas con las dos manos. Con la mano, en este caso voy a empezarlo desde do, con la mano de izquierda voy a tocar el do octavado y con la mano derecha voy a tocar la tercera mayor de todos los acordes y voy a subir cromáticamente. El cromatismo suena así. Do en la mano izquierda, mi en la mano derecha, ¿ok? Y subo cromáticamente. Nuevamente, esto es un buenísimo ejemplo de esas cosas que uno escucha, muchas veces uno escucha las cosas de Marcolino, que evidentemente son muchos recursos, tienen una gran complejidad técnica, pero en este caso están viendo lo sencillo que es y lo digamos la sonoridad tan importante que tiene al trabajar las octavas con las dos manos.
en este caso, el Marcolino también utiliza este recurso con acordes menores. Por ejemplo, en el caso de Fa, esto me parece que lo utiliza en Guajirón. Fa con la mano izquierda y con la mano derecha la tercera menor. Nuevamente, Fa con la mano izquierda y La bemol, que es la tercera menor de Fa, en la mano derecha. Por último, lo que estaba tocando al comienzo del video es una cita del solo de A Night in Tunisia de Papo Luca. Ese solo comienza con este cromatismo. Lo voy a hacer nuevamente. ¿Qué es lo que está haciendo Papo Luca acá? En este caso, dejé este recurso de último porque sí es un poquito más complejo, digamos, pero no imposible. Como siempre, hay que tocarlo muy lento. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está tocando, está empezando este cromatismo, va desde La hasta Mi bemol, que es donde él quiere llegar. Porque este tema de Night in Tunisia, él toca Mi bemol y toca Re menor. Entonces él quiere llegar a Mi bemol y él arranca desde La con la mano izquierda. Llega a Mi bemol, a Mi bemol y su quinta, nuevamente. Y con la mano derecha él está tocando entonces unos acordes en formación de cuartas, que en este caso sería la tercera mayor a partir de la tercera mayor de La. Tocaría la tercera mayor 6 y 9 de La. Eso sería 6 y 9 de La, ¿okay? En formación de cuarta. Sería La, Mi, Do sostenido, Fa sostenido, Si. Esto lo va a bajar cromáticamente, pero entonces el juego con la mano derecha es que hace esto. Otra vez. Como ven, esto llega a Mi bemol y es la misma formación. Entonces tengo Mi bemol, Si bemol, tercera de Mi bemol, 6 y 9. Ok, digamos que esto es un cromatismo que él hace con los acordes de 6 y 9, utilizando una y 5 en la mano izquierda y con la formación de cuartas en la mano derecha toca tercera mayor, 6 y 9. Nuevamente, más lento. Bueno amigos, espero que este video les sea de utilidad. Recuerden, aquí tienen tres cromatismos distintos de tres grandes pianistas para que los atesoren, para que los guarden. Gracias por ver el video, gracias por suscribirse al canal. No dejen de hacer su comentario y ponerle me gusta al video. Y estoy abierto a cualquier sugerencia que tengan para contenido de próximos tutoriales, ¿ok? Gracias, chao.